Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. El mayor clásico es atracado en plena vía pública. Rochy RD logra lo imposible y se apodera de todo. El Alfa el Jefe rompe récord en el Estadio Olímpico de 50.000 personas. Y Lápiz Consciente le manda fuego a Santiago Matías a lo foque. Interesante, así que quédate hasta el final de este video. Dale me gusta a este video que no te cuesta nada, simplemente apóyame. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar, un saludito para Oficial Minaya, Anthony del Carmen, Kendry Joel, Zurdo FF y Sonia Graviel. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, en un video anterior estuvimos hablando sobre la supuesta carrera del Bugatti del Alfa el Jefe en contra de un Lamborghini del Príncipe Karim. El Príncipe Karim recientemente retó a el Alfa el Jefe a una carrera. Luego Cristian Casablanca da la cara por el Alfa y públicamente dice que sí, que la carrera va, apostando 15 millones de pesos dominicanos. Pero mi gente, ustedes se imaginan esa locura, un carro de 4 millones de dólares apostando en una carrera de unos 300 mil dólares o 280 mil dólares. Pero mi gente, aparentemente esto se dará porque confirma la fecha de esta carrera y la supuesta boleta. Veamos. Dice el Príncipe Karim, la carrera va a 20 de febrero, va a ser Bugatti versus Lambo. Van a haber viaje en helicóptero, Ferrari, Porsche, Lamborghini. Una actividad para toda la familia. Boletas a la venta 2 de enero, 650 pesos. Más detalles pronto. Pónganse a rezar por el Alfa el Jefe y Cristian Casablanca, que ni los médicos chinos lo salvan. Y le comenta a Cristian Casablanca, papá, usted perdió hace años y no lo sabe. Pero mi gente, deje usted su propia opinión en los comentarios. ¿Creen ustedes que el Alfa el Jefe corra ese Bugatti da más por 15 millones de pesos dominicanos? Y hablando del Alfa el Jefe, este recientemente anunció que hará historia en República Dominicana con un concierto masivo de más de 50 mil personas en el Estadio Olímpico. A lo que mi gente, este anunció la fecha para el año que viene. Inmediatamente rompe récord. Veamos. ¿Como cuántas personas hay en la página ahora mismo? 36.600 y algo. La crema. Se cayó la página, 38.000 personas comprando. Por primera vez en la historia de la música urbana en la República Dominicana, la leyenda del dembow llega al Estadio Olímpico 16 de julio 2022. Luego de 3 años vuelvo en grande. Esto es un logro para el género urbano dominicano. Gracias, Dios mío, ya vendimos 20.000 tickets sin anunciar a nadie. Gracias a República Dominicana. En este concierto se va a hacer lo que diga el país. En este concierto se va a hacer lo que diga el país. ¿A quién te gustaría que invite? ¿Americano o latino? Gracias, Santiago Matías. Bueno, mi gente, el Alfa el Jefe, luego de hacer historia en escenarios importantes en Estados Unidos como el Manny y el Miami Arena, ahora se pone este nuevo reto, pero en República Dominicana, en un estadio, mi gente, que caben más de 50 mil personas. A lo que este inmediatamente, supuestamente él vendió 20 mil tickets. A lo que mi gente, aquí le presento los precios de las boletas. Veamos. Como ven en pantalla, el precio de la boleta ronda en 14 mil pesos, 12 mil, 4 mil y el más barato 900 pesos dominicanos. Por otro lado, mi gente, Rochy RD hace historia. Este logra lo imposible y se apodera de todo. Este, mi gente, colocándose en la primera 10 tendencia de República Dominicana. Como ven en pantalla, Rochy RD al momento de esta grabación se encuentra en tendencia número 1 con el
Francisco Remis, tendencia número 2 con Millonario en vivo, tendencia número 4 con Millonario Real, tendencia número 5 con Bandido en vivo, tendencia número 8 con Millonario y tendencia, mi gente, número 9 con Alta Gama en vivo. Bueno, mi gente, según las tendencias, Rochy RD es el artista más pegado en República Dominicana. De las primeras 10 tendencias en República Dominicana, Rochy RD ocupa 6. Y hablando de Rochy, mi gente, y también del Estadio Olímpico que el Alfa el Jefe anunció recientemente para el próximo año, pues mi gente, recientemente el grupo Aventura se presentó en ese escenario a casa llena, y momento antes de que Aventura se presentara en tarima, miren cómo el Estadio Olímpico lleno de personas corean las canciones de Rochy. Veamos. Pero mi gente, la pregunta es, ¿creen ustedes que Rochy RD debería de seguir los pasos del Alfa el Jefe y este también anunciar un estadio olímpico? Como vieron esa muestra, el estadio olímpico repleto de gente coreando las canciones de Rochy RD. Por otro lado, mi gente, el mayor clásico, ustedes saben que está pasando por una controversia sobre uno tenis que este dio $50,000, unos 3 millones de pesos dominicanos, y le han dicho que los tenis son falsos. Este ha salido a desmentirlo, pero mi gente, eso no se sabe, eso nada más sabe el que se lo vendió y el mayor. A lo que, mi gente, el mayor clásico está ahora mismo en el ojo del público, y este, mi gente, se encontraba saliendo de una discoteca, y cuando este salió lo estaban esperando una multitud de gente, fanático y demás, a lo que este, mi gente, pasó un tremendo susto. ¡Ay! ¡Le llevan la gorra! ¡Guay, guay! ¡Le llevan la gorra! ¡Le llevan la gorra! ¡Se le llevan la gorra! ¡Ay, ay, una foto! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, mi gente, se pasaron con el mayor clásico. Miren cómo le quitan la gorra y se van, a lo que aparentemente el público que estaba ahí, los fanáticos de este, la recuperan inmediatamente y se la devuelven, a lo que este se monta quillado en su jipeta y se va. Así que deje su propia opinión en los comentarios y continuamos. Por otro lado, Lápiz Consciente, a punto de romper silencio, este, mi gente, luego de muchos años, da una entrevista nada más y nada menos que a Brea Frank, que regresó a República Dominicana, y este, mi gente, le manda fuego a Santiago Matías, a Lofoque, y en esa entrevista hablará de Mozart La Para, de Lofoque, este hablará de todo. Lápiz Consciente, volvió Brea Frank, ya saben, panchos con panchos y leyenda con leyendas. Oye, ¿cuál es el problema mío con respecto a Santiago Matías? Y dice este, para que no digan que Lápiz elige lo que quiere que le pregunten, Brea Frank hizo las preguntas y yo las respondí, no se ofendan, solo dije la verdad. Ya saben, cada diciembre de cada año voy a darle una entrevista a la UCA, así que ya saben. Bueno, mi gente, deje su propia opinión, esta entrevista con Lápiz Consciente, Brea Frank, viene fuerte. Así que deje su propia opinión y qué espera en los comentarios. Suscríbase al canal, activa la campanita, dele me gusta al video, sígame en Instagram, @FeliDominguezTV, y nos vemos en el próximo video.